que en verdad uno cree que uno es Superman. Tú te metes en todas las vueltas del mundo. No, ahora, para nada. Ahora mismo a mí me jalan para hablarme de vueltas que me hablaron cuando yo tenía 20 años y yo brinco y le caigo a 2 kilómetros. En aquel tiempo yo decía fuego, no me importaba a mí. En ese mundo, porque eso era un mundo, ahora es que cualquiera lo ve normal, pero antes, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Había facilidad de que tú sonaras, la policía no te jodía, la policía lo que te decía, vuélvete ahí cuando te suelten. O sea, no era una delincuencia, a pesar de que habían personas que lo convertían en delincuente, porque cuando ese barco suelta el trigo aquí en Santo Domingo, que ya lo vende, hay dos tipos de cosas que se pueden hacer. O Santo Domingo negocia azúcar blanca, que se van a la Romana y la buscan para venderse a Estados Unidos por el trigo. O si no hacen eso, optan, cuando el barco ya va en alta mar, ese barco abre una compuerta para volver una pesa, el barco. Si tú vas por el ya, tú tienes que tener claro. Sí, para que la gente sepa que se va a subir a un barco de eso. Tiene que tener conocimiento como tú. Porque si usted se subió ahí y no sabe dónde se va a esconder, te va a agarrar de una vuelta. Va a tener problemas. Entonces, ¿cómo fue la vuelta cuando el pana tuyo? O sea, tú te ibas solo, por lo que tengo entendido, y luego tú computaste a otro pana para que se fuera. No, tú sabes que ellos allá me decían a mí, mira, no traiga a nadie. Porque vuelvo y te repito, había un grupo que era Chupamaru, que son la gente que roban. Ellos no les interesan viajar. Ellos lo que van a saquear. Ellos van a saquear, porque imagínate que llegue un carrero de Japón con 100 ondas. Los carreros son esos barcos que traen carros de más. Por eso tienen su nombre carrero. Ese carrero trae 100 carros. Ay, muchas veces traen 2.000 y 3.000 carros. Pero yo te pongo 100 y que tú a los 100 le saques un radio a cada uno. Estamos hablando en aquel tiempo mío, pero si tú te tiras 18 años, lo que tienes que cambiar los cuartos. Estamos hablando que ahora mismo, con 100 radios de eso, tú estás hablando fácil de 2 melones. En aquel tiempo se hablaba de 100 y pico. Pero que rendían igual que 2 melones. Que rendían igual que 2 melones ahora, ¿me entiendes? Claro. ¿Para dónde tú vas? El príncipe urbano. El príncipe urbano. Bueno, mi gente, en el día de hoy nos encontramos aquí en Pimentel con una leyenda, el Blacky, una leyenda, un hombre que realmente, mi gente, mire, yo les recomiendo a ustedes que compren su palomita, compren su cena, su chimi, su yaroa, porque esto es una vivencia de película. El tipo es una película, pero no una película de ficción, sino una película de la vida real. Para mí es un honor tener al Blacky aquí en esta entrevista, porque es un tipo que tiene muy buenos ideales y dará un gran mensaje, porque el mensaje que él predica es ese, para que la juventud de ahora no pase por lo que él pasó. Así que me siento muy agradecido por la oportunidad, mi hermano. ¿Cómo tú te sientes? Gracias, mi hermanito. Para mí es un placer también que ustedes se tomen su tiempo, que vale oro, para venir aquí a compartir conmigo y a que tengamos, como quien dice, un conversado, pero un conversado sincero, ¿me entiendes, hermanito? Antes de todo, también quería ver si poníamos Esta entrevista en la mano de Dios. Claro que sí. Ustedes claro. Que vienen de otro lado, para cuando se vayan, que Dios se vaya con ustedes y también se quede aquí conmigo. Entonces, amén, mi hermano, claro. Vamos a hacerle una oracioncita a Dios de un pronto. Claro que sí. Querido Dios, ya tú sabes, todo lo que salga de mi boca, que sea para contribuir, que no sea para halagarme. El único que tiene el poder es tú. El único que tiene la fuerza eres tú. Yo lo que soy, un seguidor y un apasionado de la palabra tuya. Amén. Amén. Entonces, Blacky, cuéntame la historia de la gente cuando tú intentaste llegar a Estados Unidos como polizonte. Tú sabes que ahora mismo, si tú te pones a ver, estoy viendo como que está muy de moda eso, porque han salido una cuanta gente en lo que es el polizonteo. Ahora, es lo que yo le digo a mucha gente que te dicen, oye, llévame para allá, yo quiero ir, yo quiero ver cómo es eso. Manito, hay gente que cuando ven la verdad, cuando ven un barco que le caben 5 patanas de espalda, que tú miras para arriba y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que ellos a lo primero te quieren hacer papel como de que sí, de que ellos pueden meter mano, pero cuando ven la verdad, es bobo, te lo digo. Yo te lo puedo decir porque yo anduve por ahí en un tiempo, que bueno, dicho sea de paso, que la gente sepa, que cuando uno está en los 20, 18, 21, uno está en un mundo que en verdad uno cree que uno es Superman. Tú te metes en todas las vueltas del mundo. No, ahora, para nada. Ahora mismo a mí me jala para
Háblame de vuelta que me hablaron cuando yo tenía 20 años y yo brinco y le caigo a 2 kilómetros. En aquel tiempo yo decía fuego, no me importaba a mí. Entonces, por eso es que estoy celoso con mi juventud dominicana, porque no se puede ser mezquino. Tú no puedes decirle a un joven, oh, no haga esto, cuando en verdad tú lo hiciste. Ahora, ¿cómo se ve mejor? Tú aconsejalo. Mira, menor, yo hice esto y no me resultó. Estoy viendo que tú estás por los mismos caminos. Trata de no pasar por ahí. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú crees que lo ve mejor? O sea, ya tenemos que buscar. En vez de juzgarlo, como enseñarle. ¿Me entiendes? Ya tenemos que buscar la forma, lo que ya estamos más adultos, de buscar la forma de ya dejar de estar aconsejando con ese trujillismo. ¿Tú me entiendes? Y que tú tienes que hacer la vaina. No, mentira. Tú estás aconsejando a una persona que tú en tu corazón, tú lo estás haciendo bien. Pero esa persona quizás no está percibiendo el consejo por la forma que tú se lo estás diciendo. Claro. Mas, sin embargo, si tú lo tratas mejor, gracias, manito. Tú lo tratas mejor, tú lo tratas bien. Le das participación, le dices, mira, no hagas esto porque tú sabes que puede venir esto. Estas son las consecuencias. Te puede captar más. ¿Me entiendes? Entonces, tú lo que quieres ha dicho que en ese momento tú te metiste a esa vaina de polizonte por ese mismo brillo de juventud, ¿verdad? Sí, manito. Yo estaba en esa juventud, tú sabes que... Acelerado, como dicen. Que no le cuéntame la vivencia, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, tú sabes, te puedo decir, yo lo he dicho ya en otra entrevista, pero no está de más decirte. Yo tenía, por ejemplo, yo vivía en Villa Duarte. La orilla del río está abajo. Son dos barrios que no se gustan. Sí. Pero, ¿qué pasa? Como yo tenía todas las direcciones de mi mamá, de mi familia, Estados Unidos, todo el mundo quería viajar conmigo. ¿Por qué? Era lo que yo estaba hablando ayer con una persona, de lo que se trata el polizonteo. El polizonteo se trata de una cosa de valor. O sea, en mi tiempo, cuando yo era chamaquito, con 20 años, el que polizonteaba, además por tú subiste en el barco y bajaste, tú te conseguías hasta mujer y de todo. Pues decían, no, el chamaquito tiene valor, que se metió en ese mundo, porque eso era un mundo, ahora es que cualquiera lo ve normal, pero antes, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Había facilidad de que tú sonaras. La policía no te jodía, la policía lo que te decía, vuélvete ahí cuando te suelten. O sea, no era una delincuencia. A pesar de que habían personas que lo convertían en delincuente, porque tenemos que estar claros que habían dos tipos de personas. Estaban los tupamaros y estaban los polizontes. Sí. Tupamaros los que robaban, polizontes los que se querían ir. Entonces yo tuve la suerte de conocer un barco de popa proa. Que eso son poca gente, tú le preguntas a una gente, dime de un barco y no te van a decir lo que es popa y proa, frente y atrás. Pero ahí eso incluye el cuarto español, donde viene toda la comida almacenada de meses de esos marinos, donde ellos duermen. Está el tanque de latre. El tanque de latre viene siendo, por ejemplo, el barco viene de Nueva Orleans, Estados Unidos, lleno de trigo. Se supone para que la gente entienda, que no entienden el tema. Esos barcos son barcos de carga de para transportar. Mercancía. Ese barco viene lleno de trigo y viene así en el mar. Cuando ese barco suelta el trigo aquí en Santo Domingo, que ya lo vende, hay dos tipos de cosas que se pueden hacer. O Santo Domingo negocia azúcar blanca, que se van a la Romana y la buscan para vendérsela a Estados Unidos por el trigo. O si no hacen eso, optan, cuando el barco ya va en alta mar, ese barco abre una compuerta para volver una pesa el barco. O sea, ya el peso que él trajo no se lo va a llevar. Si no compran azúcar. Si compran azúcar, no abren, no llenan el tanque. Pero si no compran azúcar, lo que hace es que ese barco se abre en el medio del mar y vuelve una pesa. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando ve ese clavo, que es una vaina como de este tamaño, imagínate esto, dice, wow, qué lindo. Ahí es que yo me quiero ir, no sabiendo que es una muerte mortal. Porque desde que ese barco hace así en alta mar y abre la compuerta, no hay forma de que tú te agarres de ningún lado, que tú no vayas para abajo. Pero todavía tú puedes tener chance de que no te puede caer el agua cuando suba, te va a buscar. O sea, que no le recomiendo a nadie. Y últimamente también he oído personas hablando que se quieren ir, que esto. Qué bueno que conozcan un barco primero antes de irse. Tal cual tu acetileno, que es donde viene el motor, viene eso. Ese tú lo usarías más, por ejemplo, en el requiseo. Tú te untas de aceite, te metes, nada más deja la nariz para respirar. Cuando ya ellos vienen con los focos buscando, entonces tú te zambulles y trata de durar lo más que tú puedas sin respirar. ¿En la parte del aceite? En la parte del aceite, mi hermano. Wow. Que ya ese aceite, dicho sea de paso, está frío, porque también el barco ya tiene 2 o 3 días en ancla y el motor está apagado. O sea, que si el motor está prendido,
Es imposible tú meterte en un clavo así. Ahora, ese es el clavo mejor porque ese clavo nada más le dan dos focazos. Está en que tú no respires cuando tú te zambulles. ¿Tú me entiendes? Ese es otro clavo duro. Está el clavo del ancla, que tiene un problema. Cuando el ancla viene subiendo, esa cana viene dando pela. Clan, 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 clan. Cuando llegó donde llegó, si tú no estás ahí, es el mejor clavo. Tú vas a venir cogiendo brisa del mar, porque recuerda que el hoyo del ancla está en el frente del mar. De vez en cuando te entra tu agüita también, guillado, pero no te molesta tanto, al menos que no sea una tormenta. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado cuando la cadena viene subiendo? Que no te dé, porque si te encontró, te va a despedazar. Cuando también el barco llega, tú estás acostado arriba de la cadena ya, tienen que tener cuidado cuando la sueltan, porque si cuando la sueltan, te va con ella también para abajo. O sea, que hay muchas cositas, está también los cabos, que mucha gente no entiende eso. Los cabos es, y casi la mayoría de casas tienen cabos y no se dan cuenta. ¿Cuáles son los cabos? Los swapes. Los swapes. Tú ves todos esos swapes, la mayoría de swapes lo hacen de cabo de barco. El cabo viene siendo con lo que tú amarras el barco. Esa soga gordota que tú amarras el barco, ¿para qué? No se vaya, eso le dicen cabo. ¿Qué pasa? Hay muchos tigres que lo mochan con 20 o 30 pies que tú tengas de cabo, tiene 200 swapes. Y lo venden. Y lo venden. Hay otros tigres que se suben como el hombre araña por esos cabos, agarrados. Los dos pies guindados en los cabos y la mano, para poder subir que no te vean de madrugada. Está la vara, que son tigres que le encaraman con un gancho, una vara de bambú, con un gancho. Ayer estuve viendo un pana que me estuvo diciendo como que ellos le ponían una goma. Hay diferentes formas, todo el mundo tiene su forma de... La cuestión que esos son las herramientas, como si tú vas por una guerra, a ti te van a dar una bomba y escopeta. Claro. Si tú vas por lisonjear, tú tienes que tener claro. Sí, para que la gente sepa que se va a subir a un barco de eso. Tiene que tener conocimiento como tú. Porque si usted subió ahí y no sabe dónde se va a esconder, te va a agarrar de una vez. Va a tener problemas. Entonces, ¿cómo fue la vuelta cuando el pana tuyo... O sea, tú te ibas solo, por lo que tengo entendido, y luego tú computaste a otro pana para que se fuera. No, tú sabes que ellos allá me decían a mí, mira, no traiga a nadie. Porque vuelvo y te repito, había un grupo que era Chupamaru, que son la gente que roban. Ellos no les interesan viajar. Ellos que van a saquear. Ellos van a saquear, porque imagínate que llegue un carrero de Japón con 100 ondas. Los carreros son esos barcos que traen carros de más. Por eso tienen su nombre carrero. Ese carrero trae 100 carros. Ay, muchas veces traen 2.000 y 3.000 carros. Pero yo te pongo 100 y que tú a los 100 le saques un radio a cada uno. Estamos hablando en aquel tiempo mío, pero si tú te tiras 18 años, lo que tienes que cambiar los cuartos. Estamos hablando que ahora mismo con 100 radios de eso, tú estás hablando fácil de 2 melones. En aquel tiempo se hablaba de 100 y pico. Pero que rendían igual que 2 melones. Que rendían ahora. Igual que 2 melones ahora, ¿me entiendes? Claro. ¿Para dónde tú vas? Si tú andas con un saco. ¿Tú estás coronado? ¿Por dónde tú vas? Que además tienes que llegar a Villacón con ese saco. En Villacón tú sabes que hacen a esta gente. Claro, porque claro. Esos tigres ya tenían a quién se lo iban a vender y cómo iban a resolver la vuelta. Claro. Pero como yo no andaba en eso, yo lo que andaba en polizonteo, a veces le digo a la gente, me salvé por un poloché. ¿Por qué por un poloché? Porque las dos personas que eran los controles de ahí, yo tenía un poloché, yo no sé si te... Son jóvenes ahora, pero eso es territorio. Había una película llamada Miami Vice. El tipo, el actor, la usaba mucho saco, blazer. Pero él no lo usaba con camisa ni nada, él lo usaba con unos polochecitos que tenían unos botones durísimos. Ahí, eso era la para, eso hasta lo empeñaban. Ya tú sabes si era la para. Yo tenía uno de esos míos. Cuando el tipo me lo ve, el tipo me dice, Monte, yo creo que tú me vendes ese poloche. Oye, estamos hablando del jefe. Yo digo, ahora, escúchame, Blake, ¿cómo tú te relacionaste con ellos? Porque yo vivo arriba. ¿Tú se acordó con ellos? Yo vivo arriba, porque si tú te pones a ver la capital, Barceló, la orilla del río, donde está el puente colgante ahora, para que me entiendan mejor. El puente colgante ahora y ese muelle y todo eso que está por ahí, eso era Monticulebra antes. O sea, ahora fue que eso lo pusieron claro, clean, pero eso era Monticulebra ahí. Eso era un desorden desde que llegaba la noche, madera, robadera, de todo. Una selva. Ok, entonces el tipo te dice, dame el poloche. Pero yo vivo arriba, tú sabes. Okay. Cuando yo bajo para abajo, a mí me dicen, tú puedes venir por aquí, pero no traiga más gente. Estamos claros de eso, estamos perfectos. Cuando él me dice que le vende el poloche, yo rápidamente calculo, digo, pero este es mi pasaporte, porque yo voy por donde está todo. Digo, no, manito, yo te lo regalo. O dame otro ahí, o lo que sea. Él me dice, no, tú eres bacano, yo te voy a dar uno que yo tengo. Y me busca uno de que pintura bondoñé.
una pintura que vendían aquí antes, ya tú sabes. Digo, pero Foque, yo lo que quiero es mi vaina, tú me entiendes. Yo te poloché, se lo regalo, normal. Digo, tenga, bacano. Pasa el tiempo, como a los 3 días, pasa el suceso. Un pana mío me dice, yo, llévame. Yo le digo, loco, tú no vas a tener los granos para aceptar lo que viene ahí. ¿Tú estás seguro que tú quieres ir? Llévame. Lo llevo, efectivamente, me metió en un lío. ¿Por qué? Porque cuando él vio la verdad, él me preguntó por unos zapatos que yo traía. Porque el chamaco nos llevó en una yola para que no hiciéramos escándalo porque ellos tenían una vuelta. O sea, él prefirió ayudarnos para que no le tumbáramos la vuelta que tenían como en 2 horas más. Pero ahí en la vuelta, cuando él se fue con la yola, se llevó los zapatos. El loco lo que se quiere tirar porque está asustado. Cuando él se tira en la madrugada, desbarata la vuelta de ellos. Entonces yo me vengo dando cuenta porque yo salgo preso, oye. Ay, ay, ay. Yo estoy adentro del barco ya, buscando mi clavo. Y ya yo le dije a él, haz lo que tú quieras, que de aquí yo no salgo. Mi clavo para que la gente entienda el escondite. El escondite. Ellos usan, los marinos usan una vuelta que ellos te dicen, que sal de ahí que te estoy mirando. Me vas a coger para allá, pero mentira, él no sabe de nada de ti. Porque sí, eso doctor, es tan grande, que es lo que está esperando que un pariguayo diga, sí, soy yo. Como se ha dado el caso, que el tigre que dice, sí, aquí estoy. Mierda, pero yo lo que estaba hablando contigo, ya tú sabes. Cuando ellos te dicen, sal que te estoy mirando, todavía te agarran así. Y tú tienes que decirle mentira, no es conmigo. Como me pasó a mí, que el tipo me echó mano. Y yo mirando así, yo le dije, ¿verdad que me agarraste? Pues ya estoy agarrado, ¿me entiendes? Pero eso dije que sal de ahí, ya yo conocía todos esos trucos. El que no conoce esos trucos pasa trabajo. Pan, ¿qué pasa? Se quedaron calladitos. Cuando oyeron que el panamio se tiró en la madrugada, no dijeron nada. Al otro día, muchachos, los barcos tocan 3 pitos, países. 2 es avisando. ¡Bú! El primero. Ahí todos los polizontes nos miramos y todo el mundo dice, bueno. El segundo, todo el mundo se abraza. Ya lo que están esperando el tercero. Pero ¿qué sucede? Que si descubre el polizonte, el tercero nunca viene. ¿Qué es lo que viene? El requiso a buscar, compadre. Esto está lleno de gente. Ya hemos visto que uno sale como los ratones. Cuando dan los 2 pitos, seguido tú sacas la cabeza. Y ahí que ellos también te ven, porque tú estás desesperado. Nos agarraron, ¡bra! Nos agarraron presos. Pero vuelvo y te repito, eso no era un delito, eso era un hobby. Cuando yo salgo, que yo vuelvo para atrás, yo le digo al tipo, coño, me agarran. Y él me dice, ¿verdad? Pero él está hablando conmigo, yo no sé qué él tiene en la mente. Ahí mismo él mente a trompar. Yo un chamaquito me embrujo. ¿Es que tú le diste el poloche? No, al que nos llevó en la yola. Ah, ok. ¿Tú sabes? Él me entra a trompar, papá, cuando él me entra a trompar, yo le tiro también, pero yo veo que él saca un puñal. Ahí yo me mando y él me tira y me da una puñalada. Eso yo me caigo, ahí es que él me da esa. Cuando él está limpiando el cuchillo, yo dije, papá, dame. ¿Sabe Dios? Yo hago así, metí la mano ahí, y me dio la puñalada ahí y me salió por ahí. Cuando él ve... ¿Las cicatrices están ahí todavía? Sí, las cicatrices están ahí. Ah. Cuando él ve que eso está botando piles, porque fue un nervio que me dio, tú sabes, eso está una llave. Él dice, ahora te voy a matar. Porque en verdad ellos lo que quieren es hacer nombre. O es lo que quiere hacer nombre. Porque se supone que ellos son los jefes de ahí. Entonces encontraron un chivo expiatorio para hacer nombre. Cuando él va a limpiar el cuchillo para darme otra vez, ahí es que el chamaco del poloche le dice, güey, dale banda a él ya. Yo digo, mierda, se están combinando para matar. Porque hay que subir una subida. Eso está lleno de gente así, pero nadie se mete porque son los dos toletes. Todo el mundo sabe que están abusando. Pero todo el mundo lo que está es mierda. Y yo estoy mirando a todo el mundo, ya tú sabes, al lado de la muerte ahí. No. Y mirando a todo el mundo que nadie quiera cenar. Digo, mierda. Cuando él me dice, oye, ven, que te voy a llevar para el hospital. Había que subir una subida. Yo le digo, oye, no me dé cotorra. A mí me ven aquí, no me vengan ni que ustedes me van a subir para allá para darme cotorra. Denme aquí, que ya yo estoy dado y de aquí yo no me voy a mover. Él me dice, no, ven, que yo te quiero ayudar. Y se quita un poloche que él tiene y me lo envolvió en el brazo. Cuando él me envuelve el poloche, digo, ah, no, pues este tigre me quiere ayudar. Ese fue el que tú le... Ese fue el que yo le regalé el poloche. Pero te digo que por un poloche me salvé. Para que la gente entienda, después de Dios, que no se han agarrado con nada, que lo que ustedes creen, que es lo que lo puede ayudar, es lo que lo más fácil te puede ayudar. Porque yo nunca pensé que ese poloche me iba a salvar. Así mismo. Entonces ahí te envolvió el poloche. Ahí me envolvió el poloche, me llevó para el hospital en un motor, para un motor. Me montó y me dejó afuera del hospital porque él no podía entrar. Ahí me curaron toda la vaina, Cuando ya yo salgo del hospital, para colmo, el viaje llega. Los tigres me llaman. Estamos aquí en Puerto Rico, oye. Y yo abobiado. Ah, ese iba para Puerto Rico. Ese iba para Puerto Rico, derecho. Yo abobiado en mi casa.
Pero Dios, qué bacano que me vio, que yo estaba bobado. Y coño, este tipo tanto tiempo jodiendo, jodiendo y nada. Me tuvo un sueño donde me decía que yo me iba a jugar, que lo cogiera suave, que yo me iba a jugar. Como yo soy muy temerario de Dios y creyente en Dios, yo lo cogí suave, pero en verdad, lo que me pasó, la revelación que yo tuve era que yo me iba a jugar, ¿tú me entiendes? Pan, ¿qué pasa? Mi mamá ahí se pone la pila y entonces me lleva legal. ¿Tú me entiendes? Mi mamá me lleva legal, que era lo que te iba a decir de la secuencia de la entrevista. Que mucha gente me dice, pero ¿cómo fue que tú no sacaste tus papeles? Mucha gente no entiende. Por eso son buenas las entrevistas. Cuando tú llegas legal a Estados Unidos, no sé ahora, pero en mi tiempo, estamos hablando de los 90, ellos te dan como 8 meses con tu pasaporte y todos los papeles que tú pudiste llevar de aquí, tú lo tienes en un folleto, pero tu residencia llega por el correo en 8 meses. La green card, como dice, esa te llega en 8 meses. En lo que la chava ahí viene, tú tienes que andar con tu pasaporte en los bolsillos porque esa es tu cédula. Tremendo error, compadre. Yo ando con mi pasaporte en los bolsillos y me han juntado con un coro de cinco. Que el que menos era yo. Yo no era de nada comparado. Bueno, te voy a decir, para más decirte. Esa era una calle, tú sabes, en Nueva York se vendía. Y fulano vendía carro viejo aquí. Perenceo vendía carro viejo allá. Perenceo, esto era más gente. Ahí tú ibas, yo creo que más gente. Entonces yo estoy parado y yo no sabes nada. Metido al medio seguido. ¿Cómo yo caigo ahí? Por medio de un problema que tengo con un chamaquito, que es una para dura, y él me dice, yo te voy a matar. Entonces yo soy solo. Pero tú sabes que siempre los tigres, hay unos tigres que me dicen, fulano tiene problemas con otros chamaquitos que son picantísimos de tal calle. Vete para allá para que ellos te vaqueen. Digo, ah, por eso es lo que yo voy a hacer. Cuando caigo allá me dicen, sí, fulano, nosotros queremos darle piso, ¿qué es lo que es? Yo dije, bueno, él tuvo problemas conmigo, yo no estoy así tan agrio, pero yo estoy aquí para también vaquearlo a ustedes. Muchachos, en una de los tigres se han ido, compadre. Y a mí me llegaron a llegar a par de vueltas. Dije, si tu vaina, digo, no, te estás hablando con la persona equivocada. Con todo el que tú me ves y que hubo pracha en ese tiempo, ustedes están hablando con la persona equivocada, yo no ando en eso. Pero me di cuenta del potencial que tenía la calle. ¿Tú me entiendes? Que ahí fue donde perdí mis papeles, porque entonces, por quererme a dar una vuelta con ellos, en un carro, ellos ven un tipo que se la debía y se tiran de ese carro y le entran, compadre. A los papás. Ah, sí, yo ando con mi papá, oye, yo ando con el pasaporte en los bolsillos. Cuando yo estoy viendo la vaina, yo digo, coño, pero yo me voy a desmontar, a mí no me gusta abusar, pero para que ellos vean también que hay pago y vengo y le doy su puertazo al tipo en la cabeza, pero un solo, porque no me gustan los abusos, yo no corro con abusos. Y ya si está dado, ¿para qué hay que seguirle dando? Claro. Pero yo, para no quedar, tú sabes, la fe en grupo, lo único que nos dio, le di su patadita, muchacho, la policía, compadre. Se tiró de una vez. No, el pana mío cometió un error, él pone direccional para doblar la izquierda y doblar la derecha. ¿Tú supiste? La policía atrás lo vio maquillado. Esa gente no le gusta esa cotora, ¿por qué tú haces eso? Todo el mundo virado, ahí me sacan a mí, sacan a todo el mundo. Cuando ellos descubren que el pana mío tiene sangre, y hay otro que tiene sangre. Miren, estos son. Ya tú supiste, ahí me quitaron los papeles. O sea, yo estaba ilegal en Estados Unidos, entrando legal, desde que llegué como a los 4 meses. Ya yo no tenía papeles. Yo duré 20 años peleando esos papeles. Porque después fueron llegando más casitos, más vainas, uno arriba de otro. Y te relacionaban ahí mismo. Y me relacionaban ahí mismo. Volvía. Al coro. Te puede hacer. Una pequeña historia de una vez que le gané a un policía un caso. Dale, sí. Porque él me puso 28 gramos. Pero te lo voy a explicar detallado para que entiendas más o menos. Porque toda la cosa en Nueva York, tú no puedes venir y que a meter embuste ni a meter feca. Porque tú tienes que decir las cosas como son para que encajen. Porque aquí no estamos hablando de que lo que era, ni nadie loco allá afuera para no saber lo que está pasando. Nah. Viene. Ellos me dicen a mí cuando caigo preso por el caso. Tú sabes, ya ahí nos amarran a todos. Pa, cuando yo estoy allá adentro, ellos me dicen, mira, tú no, todavía no tienes tus papeles. A ti te van a llegar tus papeles. Pero nosotros tenemos tu pasaporte. Es lo que nos está diciendo nosotros quién tú eres. Nosotros dijimos que te lo vamos a devolver. Por eso yo eso más nunca yo lo volví a ver. Cuando estamos allá adentro,
yo digo, ven acá, pero esta gente me están haciendo a mí, metiéndome en un lío que yo no sé, porque yo lo que tengo son días que yo llegué. Y ahí, perdón, ellos te han hablado de los 28 grados, ¿o no? No, ahí es que viene la vaina de los 28 grados, porque es que viene la vuelta. Cuando ellos me sueltan a los 3 días porque te tienen que soltar si no hay expediente grande. Van, yo vengo y compro un carro con una buquedita que hice. ¿Qué pasa? Allá vendían la placa, te la vendían en un colmado. Tú me decías, yo quiero una placa temporaria. Un minimarket. Un minimarket. ¿Cómo tú te llamas? Juan Luis Guerra. Claro, yo le ponía claro. Eso al carro y salía a andar. ¿Qué pasa? La policía sabía que eso era mentira. Ah, que era falsificado. Que era falsificado porque la vendían en los colmados. Eso fue un dominicano que hizo una búsqueda. Tenía que ser un dominicano. Chacho. El tipo, yo no sabía que, por ejemplo, había un ladrón que robaba carro, pero él lo robaba clásico. Yo, un chamaquito con 20 años, yo veía que la gente se reía de mí, yo manejando el carro porque yo lo enfriaba. Y yo veía que la gente se reía y yo decía, mire, ¿por qué la gente se está riendo? Después fue que entendí que yo era muy joven para andar en un carro así clásico. Eso era para los viejos, igual. Un policía me ve. Cuando él me ve, él me manda a parar. Me dice, license, registration, inseguro. Yo no tengo ni arte de nacimiento. Me dice, no, tranquilo, como tú no tienes nada, parquéamelo ahí mismo. Y vete a pie. Me dice él. Digo, ah, no, tranquilo, yo vengo y lo parqueo. Desde que él se perdió, me mandé para el colmado otra vez, otra temporaria. Se la pongo. Como a las 3 o 4 horas nos topamos. Él le puso, no coge cabeza, te dije que lo parqueara. Ahí entonces él me puso 28 grados. ¿Hacerte un expediente? Hacemos un expediente. Pero él me hizo un expediente, pero a la vez también me ayudó. ¿Por qué me ayudó? Porque cuando el capitán vino, que le preguntó, ¿y ese? Él le dice, yo le di un deboy. Por estar en zona de juego. ¿Es un deboy? Un deboy, buena pregunta, la cárcel se llama un bupén. En Nueva York, en el Juan Gondi de Dantao, la cárcel se llama bupén porque el suelo, tú tienes que ser jefe para coger el suelo. Porque hay unos banquitos como los estadios, que donde tú son palos que tienen en el medio, tú no te puedes acostar ni nada. Entonces a eso le dicen un bupén. Cuando a ti te cogen preso por algo que tú no hiciste, te están dando un deboy. ¿Me entiendes? Él puso claro al capitán. Él puso claro al capitán. Cuando el capitán le preguntó, ¿y ese? Él le dijo, le di un deboy por estar en zona de juego. O sea, pero los 28 no son de él. Pero ya nos lo vamos a llevar como quiera. ¿Tú me entiendes? Claro. Ya ahí comenzaron a joderme la vida por completo. Por medio de lo que te dije, por hablarle mentira. Porque si yo agarro y parqueo ese carro ahí, le digo, oiga, usted tiene razón. Es lo que no le gustó, la movida que tú le hiciste. La que fuiste movida. Y de, entonces le pasó por el frente, como que él no es nadie. De burla. O sea que muchas veces, muchos de los que estamos aquí, para que estemos claros, es un país que da demasiada oportunidad. A mí ese país me dio demasiada oportunidad. Lo que pasa es que yo llegué joven. Y tú sabes que tú joven, tú estás metido en el pico. Al bajo mundo. Tú lo que estás en lo que eres, en verdad. Entonces, ¿cómo le ganaste el caso a él? Le gané el caso. Porque, para que entienda bien, allá en Estados Unidos, cuando tú no tienes dinero para pagar un abogado, Ellos hay abogados afuera que quieren saber tu caso para ganarlo, pero ellos lo que están buscando es que le den un puesto a un buffet o sonar para demostrar que ellos son duros, ¿me entiendes? Porque ellos lo que andan goceando los casos. A ti no te van a cobrar, pero ellos quieren subir. Pero ellos quieren sonar. Cuando el tipo me ve, que me llaman por el nombre mío, lo primero que él me dice, ¿tú estás viviendo con la mujer del oficial Martínez? Digo, no, mi hermano, pero usted no ve que yo lo que tengo son 20 años. Tú sabes que en ese tiempo no importaba la edad tuya, pero el tipo, ya tú sabes, el tipo es duro. El tipo me dice, ¿tú estás viviendo con la mujer del oficial Martínez? Digo, no. Me dice, ¿tú has tenido algún problema personal con el oficial Martínez? Digo, no. Entonces me dice, ¿por qué tú dices que él te está poniendo 28 gramos de perico? Oye, la inteligencia. Digo, ahora, como yo sé que tú me quieres ayudar, yo te voy a hablar la verdad. ¿Sabes por qué él me está poniendo esos 28 gramos? Porque yo le hablé mentira. Ay, yo hablarle mentira. Él te habló mentira también. Él me habló mentira y me metió al medio. El tipo me dijo, tranquilo, que yo te voy a ayudar. Ya tú sabes cuando... Es el abogado, para que la gente vaya entendiendo. Es el abogado. Cuando ese tipo me dijo, tú estás viviendo con la mujer del oficial Martínez, que yo le digo que no. Él me dice, la única razón que pueda ponerte 28 gramos tiempo que tú estás viviendo con tu mujer, porque usted no puede tener algo tan personal. Claro, vaya a hacerte ese daño. Vaya a hacerme ese daño y yo ni la conozco. Entonces ahí fue que él me dice, yo te voy a ayudar. Entonces al final de cuentas, el tipo se embrujó. Papá, y me ayudó y me sacó. Ganó el caso. Ok, ahí continuamos, Blacky, por esa línea. Cuando tú entraste a vender, ¿cómo fue esa vuelta? Ahí, te relacionando, la mercancía, la vaina. Mira, cuando yo entré a vender,
yo llegué a un coro, que eran unos tipos de aquí mismo, de mi pueblo. Sí. Pero ¿qué pasa? Ellos lo habían tumbado con una mercancía y yo le ayudé a conseguir, vamos a poner, decir, de un cuadro, yo le conseguí una esquina de un cuadro. Ten en cuenta que es un cuadro, tiene cuatro esquinas, yo le conseguí una esquina. ¿Qué pasa? La esquina que yo le conseguí no era tan suficiente para ponerme a trabajar con ellos. Pero todo el mundo está viendo la situación. Hay un tipo que está pidiendo a 2 pesos, a 3 pesos, a 2 pesos, a 3 pesos. Me hace 300 pesos. Me dice, tenga, venga mañana, usted va a trabajar conmigo. Olvídese de ese tigre, que esos tigres lo que están haciendo bulto. Usted es bacano lo que usted hizo. Al otro día yo vine a trabajar con el tipo para no cansarte el tema. El tipo tenía a su esposa, nosotros vivíamos nosotros tres, él, la mujer y yo. Vino un primo, lo involucró, lo tuvo hasta el matar. Se lo llevó para un sitio que se llama Rock Island. Es una playa en Nueva York. Se lo llevó para allá, la vaina que lo tuvo el matar. ¿Qué pasa? Pues yo había hecho esa acción de recuperar eso y ya trabajar con ese chamaquito. En Nueva York se usaba que tú no te podías parar en un bloque en ese tiempo y tú no conocías a nadie. Pues te daban tiempo para que te movieran. ¿Por qué? Porque estaban evitando que un psicólogo estuviera hablando con uno y que de repente le rompiera el melón a una gente y saliera caminando. Si tú no eras poli, tenías que moverlo. Si tú no eras poli, tenías que moverlo rápido. Uno mismo se te iba y te... ¿Qué es lo que tú buscas aquí? ¿Qué pasa? Yo inteligentemente, porque ya vengo con la mente de aquí, yo había oído de unos co que se llaman Chelly. Los Chelly son unos co de cuero, doble colores. Como una vaina grasa. Una vaina. Bueno, en aquel tiempo costaba... Te estoy hablando, en el 90 costaba $500. Ay, mi madre. ¿Más cuánto cuesta ahora? En el 90, $500 en downtown. Ya tú sabes, yo me compro una Timberland amarilla. Eso era una vaina de esos morenos. Un carro. Eso era una alfombra mágica. Cuando yo bajo, que le digo al tipo,